No mames, güey. ¿Quién pudo haber dejado este paquete aquí? Querido Alex, te mando este micrófono para ver si así tu voz no se escucha tan... Con cariño, Don Pancho. Pues bueno, vamos a empezar esta partida y vamos a entrenar también esta bella bolita que es un Blue Snowball y me encanta como se escucha porque ya lo estoy usando yo aparte, pero bueno, esto es una partida de... Benditos pelos. Ah, es una partida de Fortnite y yo no estoy jugando, está jugando un amigo mío llamado Raúl. Raúl, si estás viendo esto, te mando un saludito y gracias por la partida porque sin ti este video pues no existiría y así. Pero bueno, el rollo está así. Raúl es un amigo que no sabe jugar, pero pues yo diría eso, pero realmente pues pequeño spoiler, gana la partida y yo no entiendo cómo. Era como su tercera, cuarta partida. Llegó a mi casa, se puso a jugar y me dijo, gané, y pues salió esto. Yo no entendía cómo y pues, aunque acabo de ver la partida por encimita, sigo sin entender cómo lo logró. Pero pues lo descubriremos juntos, porque pues sí, lo vi, pero no lo entiendo. Es que miren, quedan 8 personas, el punto pues está gigante. Y está aquí, le disparó a este tipo y tal cual, y pum, pum, paz. Tiene el cuerpo, medio cuerpo al aire y nadie le dispara. Es que yo enseño, ¿ves ese escopetito que tiene? Yo enseño un pedacito de eso y me vuelan la chompa a mí. Pero pues al Raúl es una persona especial, una persona con suerte. Y veremos el... Y me encanta. Y veremos que tiene mucha, mucha paciencia. Y es que la tranquilidad lo acompaña. Si ponen aquí la canción de... De Imagine, yo me creo que esto es el videoclip oficial. Es que no entiendo cómo puede ser una final tan tranquila y pacífica. Es que si me callo, escuchen. Ningún bendito disparo. Es que no hay ningún bendito disparo. Y Raúl aquí va caminando un poquito por la pradera, así disfrutando el paisaje. Y le tiran snipazos. Pero adivinen que ni uno le va a dar. Bueno, igual es si, no sé, no quiero dar muchos spoilers. Pero bueno, el caso es que, si se fijan, no entiendo yo cómo puedes ir cuando quedan 5 personas. Bueno, el punto es si está muy grande, no, pero quedan 5 personas y pues deben de estar rabiando ya por pues, para que se acabe la partida, ¿no? Ya sería lógico que hubiese, pues no sé, una torresota, alguien que había construido por ahí y estuviera ahí con el sniper, muele y muele y muele y muele como me suele pasar a mí y supongo que a muchas personas. Pero pues el Raúl es una persona con suerte y su mayor virtud es la paciencia y la tranquilidad. Como podemos ver, aquí ya pues Raúl ve a uno y dice, oye, este me lo cargo, ¿por qué? Porque pues no se puede ir sin una kill de la partida, o sea, ganar, tienes que llevarte una kill por lo menos, que es la del honor, es como que la del orgullo. Pues el Raúl va por la del orgullo. Aquí sabe que hay gente, el Raúl, quiero creer, sí, él lo sabe. Y empieza a tirar aquí unas granadas de estos que impulsan y lo dejan a 20, ojo, lo dejan a 20. Y tú dirás, ¿por qué dejó de disparar el vato? ¿El otro? ¿Quién sabe? Son cuestiones de, pues no sé, enigmas de la vida que jamás podremos resolver. Y ahora, pues asoma aquí, medio cuerpo al aire. Ah, pues le tira un porrazo. Y no le da. Le mete un headshot de 7. Esas escopetas como... Y se burla este. Lo quiere rushear, pero, oye, es el Raúl. Tiene 20 de vida. Ojo, tenía una Scar dorada. Y, o sea, este tipo venía... O sea, lo que vendría siendo bien equipado. Este vato tenía lo mejor de lo mejor. Pero pues, ya ves, a veces hasta una persona como el Raúl que es paciente, tranquila y pacífica, pues llega a matar personas. Es lo malo de y lo trágico de esto. Pero bueno, Raúl aquí pues se equipa y sin importarle que sea, pues está a raíz, es como diría mi abuelito, ¿no? Pero o sea, sí está como que en la pradera, ¿sabes? De que nada lo tapa. Un buen snipazo ya se pudo haber llevado. O sea, está quieto mucho tiempo. Y, o sea, no sé por qué no le vuela en la cabeza. Pero, pues, es que es el Raúl. Y él está aquí para promover un poquito la tranquilidad y las cosas pacíficas en Fortnite. Pero bueno, ahí me da. No sé por qué me rasquera la nariz. No, yo me imagino que es algo porque volteo y veo la luz y como que. Ay, 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 ay. Pero bueno, el Raúl no está satisfecho pues con todo el loot que trae. Porque si se fijan, o sea, yo con eso soy muy feliz, la verdad, no lo voy a mentir. Un escudito tal vez y ya estaría como que, ¿sabes? Mejor no puede estar. Pero bueno, el Raúl se toma su tiempo aquí, ve cada arma, medita cada decisión que va a tomar.
Y oye, se pone a curarse, pues así, al aire libre. Quedan dos personas, o sea, pues no tiene mucho, entre comillas, de qué preocuparse, porque pues la partida la tiene en sus manos, porque sabe que él es mejor que esa otra persona, que tampoco, pues tampoco se ve como que con muchas ganas de ganar, porque pues oye, ya quedan dos personas, yo estaría buscando como loco al otro, pues para matarlo, lo lógico, ¿no? Pero no. Raúl se mete al cráter donde pues está en clara desventaja si el otro está afuera y se pone a curar ahí mero. ¿Sabes por qué? Porque pues, y porque pues él es pacífico y es tranquilo y por fin le dispara. Me iba a quedar aquí sin palabras, pero le están disparando, dispare. Hay una torre, pues por fin, lo lógico. Y le tira aquí unos porrazos y adivinen qué, aquí se va a acabar la partida. Se acaba en 3, 2, la verdad es que... Se toman su tiempo, todavía falta. Pero bueno, vemos aquí la estrategia tanto de Raúl como del otro jugador. Porque, pues, oye, el otro está snipeando ahí muy a sus anchas, ¿sabes? Porque pues el punto ahí viene, pero oye, no le importa. Él también es como que muy tranquilo y le da pena como que matar a gente. Se siente mal el pobre. Y el Raúl aquí por un pequeño centímetro más y le explotaba pues el misil en la cara y adiós Raúl, adiós video y adiós todo. Pero no, el Raúl es grande, Raúl sabe lo que hace y me estoy quedando sin saliva de ahí, ¿eh? Hace mucho que no hablaba tan rápido y tan seguido y cosas así, pero pues bueno. El Raúl, como podemos observar, ve el globito ese, ¿cómo se llama? Los drop. Ah, pues ve un drop y como si no estuviera bien equipado ya, pues oye, me voy por él como coche a la esa. Pero bueno, ahí viene el otro, se está enojado el otro tipo porque pues no quiere perder, ¿eh? Y pues se siente enojado porque pues él es una persona tranquila y lo están obligando a matar a Raúl. Y a Raúl igual, y pues está tirando aquí sus porrazos, pero pues no se matan, ¿sabes? Es lo que no entiendo yo cómo puede pasar esto, pero oye, son cosas que pasan y... Ya quisiera yo que me pasara esto. No soy buen jugador, pero oye, tal vez un poquito mejor podría hacerlo, ¿sabes? Pero a mí me ponen con vatos aquí que me construyen un castillo en un zigzag. No, iba a decir otra palabra, pero bueno, el primer disparo. Bravo, bravo. Primer disparo, esto se pone más tenso y ya se huele el final de la partida. Raúl se cura porque pues una persona que no le importa. Bueno, se aferra la vida, era la palabra. Y tira doble porrazo porque, pues, oye, la doble escopeta ya la bajaron y, pues, no sirve de mucho, ¿eh? Ahora, doble porrazo, aunque en este entonces, cuando hizo la partida, pues, sí estaba fuerte la escopeta y lo mata. Yo hablando de mis cosas aquí, pero Raúl lo logra. Raúl, un aplauso, te queremos. Y yo estaré aquí de vuelta si es que no me cae un meteorito o algo así. Nos vemos en la próxima. Adiós.